Hola chicas, bienvenidas de nuevo a Chulísima Novia. Yo soy Amalia Arbolí y este es el segundo video de nuestra serie de videos con respuestas a las preguntas que nos van enviando a las redes sociales, que les agradecemos muchísimo. Nos pueden escribir aquí en YouTube o en Facebook o en Instagram. Hoy vamos a empezar con la pregunta de Rubí GG, que nos dice: mi boda es en jardín, ¿recomiendas tapas para tacones o plataformas? Miren, las tapas para tacones te permiten la flexibilidad de que puedas usar cualquier zapato de tacón que te guste, y ese pues puede ser una cosa muy atractiva para las novias que los contemplan. A mí no me gustan, porque sí he escuchado de novias a las que se les ha salido la tapita a mitad de la fiesta, incluso a veces se llega a encajar en el pasto y ya no la encuentran, con lo cual tienen que pasar el resto de la boda pues cojeando, porque se van encajando porque ya no tienen la tapita, o volviendo a ponerle la tapita a los tacones. Entonces a mí no se me hace una solución segura en cuanto a que de verdad se te vaya a quedar la tapita puesta en el tacón toda la fiesta, por lo que yo sí les recomiendo más usar la plataforma en el zapato corrido. Puede ser la forma de tenis, que está muy de moda, lo van a encontrar en millones de lugares, el tenis de novia. También hay tenis para quinceañera, porque les digo que está súper de moda. O la forma de alpargata, que a mí sinceramente me gustan más las alpargatas por dos razones. Son igual de cómodas que un tenis de novia, las están bien hechecitas, pero se me hace que se ven un poquito más estéticas que los tenis de novia y te dan la opción a que las puedas reutilizar. Si los comparan, el tenis de novia de verdad se ve como un zapato especial para ese día. Y la alpargata sí que la veo usándola después con unos jeans, con unos shorts, con un vestido, y crear looks muy bonitos pues con tus alpargatas, que las puedas usar un par de veces más. Chequen que tengan cualquier zapato que elijan para novia algún diseño en la suela que permita que sean antideslizantes, ya sea en grabados o por ejemplo estos que traen de plano una suela antideslizante, o mandarle a poner a sus zapatos suelas antideslizantes. Bueno, nos pregunta Lara Calahorra. Muchos saludos, Lara. Gracias por todo lo que nos compartiste en tu mensaje. Nos dice: mi vestido es corte sirena y siento que el tanga se nota mucho. ¿Qué hago? Mira, corazón, aquí la cosa es ir a buscar los calzones, las bragas de abuelita, esas que son súper largas, que te agarran desde el ombligo hasta arriba, hasta abajo de la pompi. Intenta algún tipo de ropa interior con esa forma, porque te puede sorprender de que el hecho de que sea tan larga y tenga tan buen agarre, puede que sea más fácil que no se note, que se adapte mejor a la forma de tu cuerpo y no tenga bordes gruesos que se puedan notar. Entonces por ahí, aunque las veas muy de abuelas, inténtalas, porque luego esas son las que más funcionan. Noelia Oyes nos pregunta: ¿cuál es el largo ideal de la cola? Bueno, para empezar, ya los protocolos rígidos, rigurosos para tanto bodas como 15 años están muy pasados de moda, desde la noción que si es de día, que si es de noche, que si es en salón, si es en jardín, ir adaptando las telas a esos ambientes, ya ni siquiera se utiliza, tampoco si es invierno, si es verano, ya se usa más bien los conceptos de la fiesta y tratar de que todo vaya pues acorde a un concepto que tú quieres ofrecer a tus invitados. Entonces cosas como los largos de la cola, esa etiqueta ya no existe. Respecto a la cola o cauda, que es un nombre correcto, les puedo decir que sí revisen si van a ir a una iglesia o algún templo. Chequen que el ancho del pasillo dé suficiente para que puedan entrar con el ancho de su cola sin que se vaya a tropezar en alguna de las bancas. Y si no es así, una excelente solución para las que a veces no contemplan llevar pajes, quieren ir arrastrando, que también es una imagen bonita. Pero la solución para cuando el pasillo no tiene el ancho suficiente para el ancho de tu cauda es llevar los pajecitos que vayan cargando la cauda, y ellos van a evitar que te enredes o que se haga nudo por ahí la cauda. En fin, y la otra, si no quieres llevar pajecitos, es pues llevar una super dama, esa super amiga que va a estar por ti toda la boda, muy pendiente, muy energética, muy dinámica, y va a ir detrás de ti a la hora de la entrada, checando que todo tu vestido vaya fluyendo y funcionando bien. Esas pueden ser las soluciones. Y bueno, finalmente Ainhoa HL nos pregunta: ¿comprar en expos? ¿Qué recomiendas? Yo aquí tengo mis reservas con el hecho de comprar en las expos. Incluso esto se va a extender a comprar en ciertas boutiques. Quisiera pedirles que cuando vayan a tomar la decisión de compra, piensen o pregunten si en esa boutique les van a poder
ayudar a obtener absolutamente todos los accesorios para conseguir el look de novia que quieren. ¿Qué puede ser o a qué me puedo estar refiriendo? Por ejemplo, si tu vestido es corte sirena, ya lo elegiste, te encantó, pero bueno, no tienes volumen suficiente en la parte de abajo y vas a requerir una crinolina especial para ese vestido o que le añadan capas a la parte de abajo, asegúrate de que donde lo vas a comprar sí te puedan hacer la crinolina a medida para ti o con la forma para ti o añadirle las capas de tul que tú vas a querer para que quede perfecto, porque hay muchos lugares, especialmente, y esto puede que no me lo vayan a creer, pero vayan y pregunten, en las casas de marcas súper reconocidas suelen no ofrecer este tipo de trabajo de adaptar y personalizar los accesorios para los vestidos, con lo cual las novias, después de que hacen su compra, se topan con que tienen que andar por la ciudad en unas cruzadas impresionantes para encontrar la crinolina ideal, la aplicación que sí le queda al vestido, porque ahí no les están ofreciendo aplicaciones extras. En fin, traten de comprar en lugares donde les vayan a dar el servicio integral, porque no saben lo difícil que es adaptar a vestidos de novia accesorios que ya quieren personalizados, como puede ser una crinolina. Y muchas veces en las expos lo que pasa es que vienen empresas de otras ciudades, hacen la venta de los vestidos ahí, pero luego pues tú no te enteras si sí van a tener los accesorios para ti o si te lo van a poder personalizar o si te lo van a poder adaptar, porque además el ambiente de las expos es demasiado activo, es demasiado los estímulos, y entonces la decisión de compra a veces no se toma con la cabeza lo suficientemente fría o en el ambiente relajado y cálido donde tú puedas pues ir pensando qué cosas vas a necesitar y que ahí mismo te respondan si te van a dar solución o si por el contrario te van a dejar sola en estos procesos que te digo, como el de andar buscando una crinolina especial, que de verdad, chicas, no es tan fácil cuando ya buscas accesorios personalizados para lograr lo que quieres, si en la tienda no te están ofreciendo ese tipo de trabajo. Bueno, pues esto es todo. Yo les agradezco mucho que nos sigan, que le den like al botón de suscribirse, que le den a la campanita roja para que les avise cuando subimos video nuevo. No tenemos día especial para subir video porque el trabajo aquí en la boutique es muy demandante y a veces hay demasiada carga de trabajo y por más que queremos o tenemos ya muchas preguntas, no podemos sentarnos a hacer video. Pero bueno, aquí estamos con ustedes. Pueden escribirnos aquí o en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Chulísima Novia. Yo soy Amalia Arbolí. Gracias por conectarse.